Desde la redacción del diario Yaracuy al Día, presentamos las noticias más importantes de la jornada. Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro resumen de noticias. Iniciamos con las informaciones más importantes de este martes 24. Y es que hasta el próximo viernes 4 de diciembre estará operativa la jornada de cedulación especial que activó el SAIME previo al proceso comicial legislativo. En nuestro estado, solo funcionan las oficinas de Yaritagua e Independencia. En el tema económico, una muda de ropa para un niño esta Navidad supera los $50. Padres y representantes recorren tiendas, comercios y buhoneros buscando ofertas cada vez más esquivas. La unidad educativa Rafael Antonio Mujica de Guararute, en Bastidas, está en precarias condiciones. Cuatro salones no tienen techo y un árbol en la puerta del plantel está deteriorando las aceras y el cercado perimetral. En materia de sucesos tenemos que familiares de detenidos en protestas ocurridas en septiembre en Chivacoa piden que los trasladen desde la Comandancia General de Policía hasta el Comando de Brusual. Una pareja resulta herida en una explosión ocurrida dentro de una vivienda en Yaritagua. Ambos están en delicado estado de salud ingresados en el Hospital Central de Barquisimeto. Cerramos con deportes. Yaracuyano juega este miércoles ante Trujillanos en busca de un triunfo que los mantenga en los primeros lugares de la tabla de clasificación de la primera división del fútbol venezolano. Y hasta aquí llegamos con el resumen de las noticias más importantes ocurridas durante las últimas horas. Recuerden que las pueden ampliar en nuestra edición impresa, redes sociales y a través de nuestro nuevo canal de YouTube, Yaracuy al Día. Será hasta una próxima entrega. El diario Yaracuy al Día les presentó las noticias más importantes de la jornada.